Mira nada más, mira nada más. ¿Puedo probar de la tuya? Ay, ¿puedo? That's American. Gandhi. He's saying it for strong men. Órale. Strong, que me está. Mabakalemsh a Arabi. ¿Y el gordillo? Luisillo el gordillo. Así es, amigos míos. Una vez más, su fuente confiable, innegable, irrefutable de comida mórbida, obesa, alrededor del planeta, Luisillo el gordillo, con ustedes. En esta ocasión, recorriendo las tierras de Egipto, ciudad de Cairo. ¡Wow! ¡Qué masiva urbe! ¡Qué alucinante! Multicultural. A todas horas vas a ver gente en la calle, claxon sonando, automóviles pasando, gente cruzando la calle, de verdad, sin fijarse. Acá cruzar la calle es como jugar al videojuego ese de la ranita que va pasando. Es una ciudad muy, muy loca que me ha sorprendido, y algo me dice que su gastronomía callejera lo hará de la misma manera. Mis cracks que me están guiando por aquí me advierten que es posible que me enferme del estómago si no como con las precauciones necesarias. Vaya, para cualquier persona extranjera que viene de otro país, representa un riesgo el estarse alimentando en las calles. Por eso es que vamos a comer moderadamente, porciones pequeñas, pero por supuesto probando la inmensa variedad que la gastronomía callejera egipcia tiene que ofrecer. Será tan mórbida, será tan exótica como se comenta. Eso es lo que vamos a averiguar. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en tierras árabes, así que diré yala. Ok, comencemos con esto. Quiero que empecemos con este dato interesante. Vénganse para acá. Aquí en los restaurantes es muy normal ver siempre las fotos de los dueños impresas o retratadas de alguna manera. Entonces realmente tú llegas a un restaurante y ves de la nada una foto de un anciano y dices, ah, ¿ese quién será? ¿Será el jeque? ¿Será algún personaje célebre de la zona? Y te dicen, no bro, es el dueño del restaurante. Realmente así funciona aquí, está cool, me gusta ese detalle. Pues bueno, obviamente no venimos solos aquí, viene conmigo aquí el buen Dom. Dom, ¿cómo estás, hermano? Gracias, como siempre, por estar aquí. Placer. Es un crack este hombre, ya lo saben. Y también, miren aquí, estos son nuestros guías locales. Él es el buen Saif. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cairo. Y él es el buen Abdu. ¿Cómo estás, Abdu? Hola, ¿qué pedo? Hablan bien, hablan chido estos cracks. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es la primera cosa que vamos a probar? Desayuno tradicional en egipcio. Vamos a comer frijoles como fava beans y falafel. Ok. Y tahini, ensaladas, y vamos a comer muchas cosas. Miren, ¿no? Estamos viendo aquí el proceso de preparación del falafel. Falafel es un platillo completamente vegetariano. Son varios vegetales, varias hierbas ahí todas mezcladas, que es esta mezcla verde que vemos. Y chéquense, al parecer lo junta con huevo, o sea, el huevo lo revuelve muy bien. Lo combina, lo muele súper, súper bien y procede a freír. Huele rico, huele sabroso. Ok, vamos a empezar. Tom y yo llevamos ya un rato viajando por tierras árabes. De hecho, él vive en país árabe. Entonces ya estamos un poquito acostumbrados a cómo se come. Y chéquense, aquí estos cracks comen muchísimo con las manos. De verdad, tú puedes ingerir una comida completa únicamente usando las manos. Y es mucho más cómodo de lo que se llegaría a creer. De verdad, como que tenemos mucho la concepción de que es como sucio. Pero crack, si ya de por sí te estás como medio ensuciando las manitas, mejor te ensucias bien. Tienes estas hermosas herramientas que te dio Alá, úsalas para comer. Entonces chéquense, este es el pan egipcio, ¿ok? Me comenta aquí el buen Abdu que lo hace especial es que este es como infladito, ¿cierto? Es lo que lo hace como especial. Entonces chéquense, se hace de esta manera. Abres tu pan y luego haces una pequeña cucharita que le llaman las orejas de gato, ¿cierto? Las orejas de gato se le denomina. Entonces, ya que tienes tu cucharita, carnal, son tus cubiertos hechos por la naturaleza, manufacturados por el ser humano, que después puedes ingerir, ¿ok? Miren, agarras y como si fueran tus cubiertos acá, prácale, ahí tenemos.
Este es el tajín. Tajina. Que es una salsa que estos brothers le ponen a todo, que es como cacahuates, vaya, el maní, con comino, otras cosas, todo mezclado. La verdad es muy, muy rico. Y luego le puedes tú echar tantito picantito a tu gusto, ¿no? Acá a tu gusto. Trácale y pues te acabas comiendo tu cuchara. Piénselo. Tienes que lavar menos platos. Te complicas menos con normas de etiqueta. Y creo que se come mucho más rico, mucho más eficiente. Nuestros carnales egipcios, y no nada más egipcios, sino en todos estos países, les encanta el consumo de la shisha, de verdad. Siempre con un cafecito, con un té, es... Se la pasan hielando la juca. Juca, shisha, como sea que ustedes le llamen, la pipa está larga. Y esto está bien interesante, que en la calle te encuentras lugares donde la gente se reúne, se sienta aquí en la banqueta, y aquí te relajas un ratito, te pides un té, lo que sea, un refresquito, y te pides tu shisha, y aquí le das. Shukran. Shukran. Ahí va. Árabe. Shukran. Bien, ahí está. Nos entrega todo desinfectado. El carnal. Muchas gracias, hermano. Estuvo bueno su chiste. Estuvo bueno. Lo entendí. Sí, lo entendí. ¿Ok? ¿Y? Ahí. ¿Ok? Y ya le chupo ya. Ah, de manzana pedimos. Uf, qué rico. Hell. Is that nice? Hell. Fíjate que ellos están. He's making fun of the old guy. He's saying that he doesn't have teeth. A ver, nos está contando el crack aquí, nuestro hermano, que él dice: yo soy adicto a la shisha, o sea, me encanta. Y dice que se fuma 16 de estas al día. Wow, está bien. Mira, digo, pues ¿qué puede tener de dañino? Pues es tabaco, ¿no? Eso es lo que sería en teoría. Pero vaya, nosotros nos pedimos de sabor, de manzanita, pero estos carnales suelen fumar el tabaco puro. O sea, sí, el tabaquito sin sabor es fuerte. El otro día me lo eché, de verdad, nos mareamos. O sea, yo ya sentía que le estaba hablando a mi abuelita Chonchis, que murió hace 82 años. Y estos dudes lo fuman como si nada. Y mira, al parecer este señor viene tanto aquí que le dan, vaya, su manguera, ¿sabes? Es su manguera de uso personal. Mira nada más. ¿Puedo probar de la tuya? ¿Puedo? Sí. Me está dando permiso, ¿verdad? A ver, ¿qué tan fuerte dice que fuma no tienes crack? Miedo. Gandhi. He's saying it for strong men. Órale. Strong, que me hace. Sí, fuma fuerte el carnal. Fuma fuerte. Me está diciendo que este es el de hombre y este es el de nene. Está haciendo comparaciones así de, miren, la mía está bien grandota y la de este carnal bien chiquita. Ya, o sea, me están albureando en árabe estos brothers, ya. Me están albureando en árabe. Ideal para pasar el rato. Una de estas te puede durar mucho tiempo o no tanto si te la fumas rapidísimo. Es baratísimo, se acompaña con un té, con un refresco, con lo que quieras. Y es algo muy representativo de esta cultura. Está muy, muy chido. Ok, por supuesto, no podemos hacer un video de comida callejera en un país árabe sin incluir el clásico, clasiquísimo shawarma. No nos compliquemos, es la carne en un trompo rebanada en tiras. Después de esto puesto en un pan, le pones una salsita, le pones el limoncito al gusto y te lo zambutes. De hecho, está bien interesante que el origen del taco al pastor, como lo conocemos en México, que es como tal el trompo de carne que después se rebana sobre una tortilla, es de acá, vaya, tiene sus orígenes árabes de toda esta región del planeta. Entonces, vamos a degustarlo. Este shawarma es de carne de vaca. Aprovecho para darles un dato interesante. En estos países no se come cerdo por cuestiones de la religión. El cerdo es considerado un animal sucio. Ya lo hemos platicado varias veces, pero nunca está de más volverlo a mencionar. Se entrega así la presentación. Upa. Este shawarmita viene con su tomate, con sus hierbas, con su grasita refinada. Y en este lugar siempre se acompaña con jugo de mango. Provechito.
¡Qué manjar! Es muy condimentado, nada picante. Tú puedes echarle picante después. De verdad que sí te deja un sabor bien rico para unos besotes después. La parte del pan en este lugar tiene como su sazón, como que lo cocinan diferente. 10 shawarmas de 10 shawarmas, excelente servicio. Compramos un paquete especial, el cual son 4 shawarmas por 60 libras, que son aproximadamente $3, algo por ahí. 15 libritas cada uno, de a poquito menos de dólar por cada tortita. Oye, no está nada mal, nada mal. Provechito, perrazos. Es un platillo que me dicen es meramente 100% egipcio, más egipcio que la esfinge, más egipcio que las pirámides, o tal vez no, de hecho yo creo que no. Se llama koshari y el origen de este platillo está bien peculiar. Me cuentan que hace muchos años Egipto era de hecho un país con un gran porcentaje de cristianos. Los cristianos tienen que pasar por este proceso de cuarentena en el cual no pueden comer nada de carne. Entonces, para alimentarse chido, sin comer nada de carne, nada animal, inventaron este platillo que tiene pasta, tiene vegetales, tiene salsa, tiene lentejas, garbanzos, me parece que estoy viendo. Entonces podían alimentarse muy bien. Con el paso de los años, la gente, por supuesto, le ha agarrado muchísimo gusto y lo comen meramente porque les encanta su delicioso sabor o porque les sale más barato comprar algo sin carne. Todo este plato que me dieron, que la verdad es de buen tamaño, costó 10 libras, medio dólar. Y wow, es una comida bien completa, bien llena. Calen esta delicia, este manjar. Aparte, el crack que me lo preparó me hizo todo un show, todo un espectáculo. Le pedí que me pusieran salsa picante, a ver qué tan picante es picante. Vamos a ver, provechito, koshari. Ah, sí pica. Uy. Estos carnales egipcios tienen buen gusto por el picante. Wow, pica muchísimo. Y tiene un sabor también mucho como a ajo. Estoy detectando aquí pasta larga como espagueti. También macarrones, lentejas. Está muy bueno, pero ¿saben qué? Siento que si me acabo todo esto, mañana voy a estar en el baño rasguñando las paredes. Muy bueno, excelente opción para cuando no se puede comer carne. Y sobre todo, extremadamente barato. Después de semejantes cosas especiadas que hemos probado, necesitamos endulzarnos tantito la boca, endulzarnos el alma. Me trajeron a este lugar de postres árabes. Tenemos baklava, tenemos este otro que se llama basbousa, esta bolita como de coco. ¿Y este qué es? ¿Este cómo se llama? Y este otro triangulito que nos dieron que es como de pistache. Vamos a ver. Como que estos bros lo que hacen es jugar muchísimo con la miel, muchísimo con el sirope. Empalaga un poco para mi gusto, pero no significa que no me devoraría unas cuantas. Pero sí, echarme todo este plato yo solito, carnal, mejor para la próxima. Todos estos manjares se venden por kilo. El precio aproximado es como de 160, 170 libras por kilo. Por lo que estamos llevando, yo sopeso, que serían algo así como unas 30 libras, como dólar y medio. ¡Wow! ¿Dólar y medio por todo esto? Se me hace perrón. Piénsalo de esta manera. Un Starbucks te viene costando como 4 o 5 dólares. ¡Uno! Y con dólar y medio, todos estos manjares, te compras tu cafecito. ¡Upa! Egipto es barato. Es barato y sabroso. Y bueno, amigos, así es como llegamos al final de esta aventura gastronómica que estuvo variada, de verdad. Gracias, amigos, por habernos traído a estos sitios tan chidos. Esperando en Egipto, esperando, todos en Egipto. Cracks. Todos los cracks invitadísimos. No, de verdad, comimos rico, convivimos, conocimos gente bien chida. Un gran día junto con estos carnales. Ya lo saben, todos los enlaces aquí abajo en la descripción. El canal de Dom se los dejamos aquí abajo en la descripción. De igual manera, el canal de estos dos perrazos. Que su concepto está interesante. Ellos están haciendo videos de cómo hacer hitchhike, ¿cierto? Como, ¿cómo se dice eso? Como, ajá, viajar con autostop. Viajar de la manera más barata posible. Sin dinero. Tienen como series de cómo viajar sin dinero. Ya hicieron una por el Líbano, ¿cierto? Líbano y Egipto. Líbano y Egipto. ¿Es contenido en inglés o en árabe? En árabe, pero en árabe. Hay videos en inglés también. Es contenido en árabe en su mayoría, pero le ponen ahí los subtítulos y ya no debería de haber, no debería costarles trabajo comprender. Entonces, bueno, ya saben, canales de todos los cracks aquí abajo en la descripción. Y pues también suscríbanse a este. ¿Por qué no? Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Más salama! ¡Más salama! ¡Sin pollos! ¡Chao!